Aprendí a tejer, literalmente, aprendí a revocar paredes y aprendí a hacer gimnasia desde casa. Metafóricamente hablando, se puede decir que aprendí a tejer oportunidades, aprendí a reforzar lazos, vínculos a distancia y aprendí también a ejercitar la creatividad y la paciencia. Yo aprendí que puedo compartir todos los días un cuento, una historia, una metáfora a través de las redes. Antes lo hacía una vez por semana. Y aprendí que puedo trabajar con cualquier parte del mundo sin tener que tomar un avión. Aprendí que esta introspección obligatoria sirve para aumentar el nivel de conciencia sobre estar vivo. Yo aprendí a usar herramientas informáticas que me permitieron estar en contacto con muchas personas. Gracias a la oferta educativa que hubo online, aprendí sobre traducción de medios audiovisuales y descubrí un mundo que no conocía y que me encantó. Pero por sobre todas las cosas, aprendí a tener mucha paciencia. Yo creo que aprendí dos cosas fundamentales. La primera, cocinar, cosa que siempre había hecho en la parrilla y no había salido de ahí. Y la segunda, importante, es que aprendí a tener paciencia. Yo aprendí a no escapar de la tristeza y preguntarle qué me quería decir, a estar alegre en soledad, a ser fuerte enfrentando mis miedos, a valorar a mis amigos, dar gracias por ellos. Aprendí a no esperar de los demás porque puedo defraudarme. Hice cursos de bienestar emocional y me recibí de guionista. Yo aprendí en este 2020 más paciencia, más comprensión, más compasión, más tecnología, más perdón. Más optimismo, aprendí a delegar, más virtualidad, aprendí mucho este 2020. Fue el año del aprendizaje. Otro difícil aprendizaje es que quienes no están en condiciones de poder realizar su trabajo, su aprendizaje o su comunicación virtualmente, han quedado fuera de un sistema y bueno, es el desafío del futuro. Cómo lograr esa inclusión es precisamente lo que tenemos que aprender en esta última etapa, digamos así, pandémica, y para volver a una normalidad o a un futuro que sea positivo para todos. Y aprendí en esta pandemia que nada me detiene para lograr cumplir mis sueños, estar con mi familia y con mis amigos el mayor tiempo posible, aunque sea virtualmente. Un abrazo. Yo aprendí a valorar todo el tiempo con mi familia, con mis amigos y con mis mascotas. Aprendí a valorar todo el esfuerzo extra que hubo por parte de mis profesores y de mis compañeros, de los estudiantes, para seguir con mis estudios universitarios. Y también aprendí a valorar la salud, cuidarse tanto física como mentalmente y estar muy agradecido cuando uno está bien. En esta pandemia aprendí a tener mucha paciencia y pensar más en mí que en los demás. Que tengan un buen año, gracias. Y siguiendo con la consigna de hoy, que aprendí en esta pandemia
Aprendí a familiarizarme con la tecnología, a ser amiga de la virtualidad y aprender a dar clases online.